La ascensión invernal al Bisaurín es un clásico de iniciación. Se accede en coche hasta el refugio, el de Lizara en este caso, y el recorrido no tiene dificultades técnicas reseñables, más allá de una pala larga e inclinada, más fatigosa que técnicamente difícil. Lo normal es salir del refugio pisando nieve y que sea el estado de la nieve el que dicte la dificultad de la ruta. La cima, visible desde el refugio, está 1000 metros por encima y a unos 5 kilómetros de distancia. Pero eso será mañana. Hoy dormiremos en el refugio para salir pronto a la mañana siguiente y tener más posibilidades de encontrar la nieve en buen estado. Hoy, acabamos de llegar, vamos a dar un paseo algo improvisado para que mi cerebro no colapse al estar rodeado de montañas y no estar subiendo a alguna de ellas. El refugio de Lizara va quedando debajo y se ve desde aquí el itinerario de mañana, que sube hasta el collado del Oforatón, gira a la derecha y remonta la pala final. La nieve no aparece hasta por encima del collado, que está a 2000 metros. Eso quiere decir que solo los últimos 400 metros de desnivel van a ser sobre nieve. Tiene pinta de que va a ser una ruta más invernal en el calendario que en el termómetro. Julia aspira a tomárselo con más calma, de forma más relajada, y guardar así energías para la ruta de mañana. Buenos días. Sigo solo a partir de cierto punto. Quiero llegar al menos hasta el cuello del Bozo, desde donde yo creo que ya vería el Aspe y el valle contiguo. Una vez en el collado, sigo un poco más hasta una cima cercana que se ve muy apetecible desde el propio collado. Desde esta pequeña cima se ven otras cumbres apetecibles, pero he subido sin walkie-talkie y le había dicho a Julia que no iba a andar por ahí mucho más de una hora. Hace un calor impropio de la época. Es verdad que lo habían advertido las previsiones, pero me costó creer que fuera a necesitar unos pantalones cortos en los Pirineos por encima de los 1500 metros. Así que aquí estoy, asándome las piernas y en manga corta porque tenía una camiseta fina perdida entre los asientos del coche.
Venimos de un par de días en el refugio de Bachimaña, donde estuvimos solos, y ahora compartir el espacio con más gente se hace algo duro. Este refugio, eso sí, tiene la ventaja de que, como se llega en coche, uno puede cargar con todo aquello que se le ocurra porque puede quedarse en el maletero. Julia se ha traído sus acuarelas. Yo, como podéis sospechar, más cámaras de fotos. Hemos dormido sin inconveniente, desayunado en cuanto ha sido posible y nos hemos puesto finalmente en marcha. Acaba de amanecer, el terreno es amplio y fácil, así que no hacen falta las linternas. El camino está relativamente concurrido porque la subida al Bisaurín es la excursión estándar desde este refugio. Y la mayoría vamos a hacerlo por la misma ruta. La sombra nos mantiene, de momento, al abrigo del calor. El camino no tiene pérdida. Hay que seguir las marcas del GR por una traza que remonta sucesivamente zonas herbosas y zonas pedregosas. La fuente de la Fuenfría, otra de las referencias del camino, va quedando ya detrás. La llegada al collado devuelve al día un aspecto algo más invernal. No hace demasiado frío, la verdad, pero el viento sopla con fuerza y eso obliga a abrigarse un poco. El camino deja el itinerario del GR, del gran recorrido, y continúa por una cresta lomada y muy evidente. No hay pérdida. Desde aquí se intuye todo el camino que falta. Las dimensiones se engañan, eso sí. En altitud, el collado, que va quedando ya a nuestra espalda, está más cerca del refugio que de la cima. Nos hemos puesto los crampones y esto va cogiendo cierto ambiente invernal, al menos si miras hacia adelante. Atrás sigue siendo verano. Afortunadamente, al contrario que en la salida anterior, la nieve a esta hora está perfecta. Empeorará, eso seguro, pero eso será a la bajada y será menos problemático.
La dificultad aquí está en que la pendiente es cada vez mayor y no hay por el camino puntos claros en los que descansar. Finalmente me he adelantado porque temo que Julia se quede sin ganas o sin fuerzas y por no darme la vuelta tan cerca de la cima. Llego, hago media docena de fotos a toda prisa y bajo para acompañar a Julia, que sigue a su ritmo, pero sigue. La nieve en esta parte alta alterna zonas duras con otras en las que se va reblandeciendo, pero de momento se va bien por la huella. De nuevo en la cima. Pese al viento, cómo no disfrutar de unas vistas espectaculares. El Bisaurín es uno de los más altos de los valles occidentales y es bastante prominente, lo que lo convierte en un buen mirador de la parte más espectacular de los Pirineos, que se extiende desde aquí hacia el este. Hacia el oeste reina el año, siempre tan bonito. Desde aquí se ve incluso el refugio del que hemos partido. La nieve se está deteriorando, así que bajamos hasta donde termina para quitarnos tranquilamente los crampones y comer algo. Una vez de nuevo en la hierba y la roca, solo queda deshacer el camino que nos devuelve primero al collado,
luego al refugio, al coche y a casa. Volver a la zona más baja significa haber vuelto a la primavera y a las comodidades de un refugio muy accesible.